¿Querés saber cuándo volver Aura a la tienda de Fortnite? En este video te voy a mostrar cuándo volver la skin Aura, evidentemente, porque es la que dije al inicio del video, a la tienda de Fortnite. Que, bueno, principalmente para... No te lo vas a poder creer, pero ExitLag, por el equivalente a 80 centavos de dólar en tu moneda local, te ofrece acceso completo a su programa para reducción del ping, el cual es muy intuitivo para usar y solamente con estar ejecutándose en segundo plano logra reducirte el ping de 70 a 30 en segundo. En la página que te estoy dejando el enlace en la descripción explica absolutamente todo muy detallado. Y se me olvidaba, tiene una prueba gratuita de 3 días. Te recomiendo mucho ir a darle una oportunidad. Partamos de la base de que no tengo la skin Aura y quiero que vuelva, así que... Capaz tiro una fecha un poquito más baja de lo que termina siendo realmente, porque tengo ganas de que vuelva realmente. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es cerrar el Fortnite y aclararles que la página que utilizo es 4night.site, que ya saben, y siempre utilizo esta página en general porque primero es la única que encontré, donde realmente no encuentro otra que tenga el historial de ventas, y segundo porque tiene el historial de ventas o el historial de tienda diaria, que es lo que se utiliza para calcular cuándo va a volver una skin. Si quieren saber cómo, arriba a la derecha tienen el video. Ahora sí, vamos a seguir. Después vamos a aclarar otra cosa. Estos videos sí tienen un cierto análisis detrás, obviamente, pero ese análisis puede fallar, porque puede fallar. Realmente nunca podés calcular exactamente cuándo va a volver una skin y cuándo otra, ¿no? Pero sí se puede hacer un aproximado, y como pueden saber, si ya se vieron el video, si no, no, lo voy a explicar más o menos por acá, muy por encima. Acá hay 30 días entre una salida y la otra, acá hay 30, acá hay 35, acá hay 30, acá hay 30 y acá hay 45. Por lo cual yo diría que va a volver en 25 días de la fecha de publicación de este video, o sea, el 1 de abril, debería volver más o menos por la semana... Por la última semana de abril. Si bien es cierto que la última vez se tardó 45 días y podría salir en la primera semana de mayo, esto es más improbable puesto que antes, o bueno, previamente, siempre salía cada 30 días. Entonces, por lógica, debería haber un punto medio, más o menos 40-35 días. Con lo cual yo voy a tirar del 25 al 28, van a ser los días más o menos que yo creo que van a volver, que va a volver la skin Aura, pero si bien es cierto... No es 100%, lo tengo que volver a aclarar porque parece que no es suficiente con decirlo una vez en un video, porque bueno, hay gente que se saltea la introducción y lo entiendo. No es 100% esto de que vuelve la skin Aura, pero yo creo que es muy probable, siguiendo completamente el ciclo, que encima es de hace mucho que viene saliendo cada 30 días, debería volver dentro de abril en su última semana del mes. Así que nada, con esto me despido. Espero que les haya servido. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y los veo en un siguiente video. Hasta la próxima.